Pues me llama la atención que en el 98 usted se separa del partido que ayudó a fundar el movimiento socialismo precisamente porque apoyaban a Hugo Chávez como candidato. Y hay muchos izquierdistas como usted que lo apoyaron. ¿Por qué usted nunca lo apoyó? Bueno, pues digamos que fue por intuición. Me pareció, porque lo conocía y lo conocí, que pude distinguir en él un sesgo autoritario que me hacía pensar que su gobierno derivaría, después de los primeros tiempos, derivaría hacia actitudes cada vez más autoritarias y más personalistas. Me pareció percibir en él un signo muy personalista, una visión de sí mismo como el centro del mundo, ¿no? Pero debemos de hablar de él, porque de los muertos no hay que hablar. Bueno, hay muchas cosas, sobre todo no hablar de quién se fue, sino cómo de repente dejó el país. Eso es importante. ¿Cómo percibe usted a la oposición sin Chávez y al madurismo, como lo llaman, sin Chávez? Si tú supieras que siento que a ambos lados les hace falta Chávez. Ah, ¿viste? Sí. Pero por eso le dije. Chávez llenó un espacio muy grande en el país. Por eso le dije, a veces no se debe hablar, pero... Era un líder vigoroso, carismático, turbulento, activo, hacía que se movieran las cosas, que se moviera el mundo alrededor de él. Y desde luego la oposición estaba acostumbrada a tropezar con ese tipo de líder. Y los suyos estaban acostumbrados a obedecerle, sin hablar. Ahora de pronto la oposición se encuentra frente a un liderazgo muy mediocre, de escasa calidad, y el propio chavismo, y lo dicen los mismos chavistas en privado, se encuentra con un liderazgo francamente mediocre, que difícilmente llena el hueco, o difícilmente no puede llenar el vacío que dejó la desaparición de Hugo Chávez. Ha sido crítico con el gobierno, pero también ha sido crítica con la oposición. ¿Usted cómo describiría la oposición actual? ¿Es una oposición pasiva, activa, unida pero desunida a la vez? Bueno, en términos generales está unida. Ahora, naturalmente, son muchas organizaciones políticas, cada cual tiene su propio perfil, su propia manera de matar piojos, como se dice corrientemente. Y claro, cada partido conserva dentro de la unidad el margen para su acción particular como partido. Pero frente a los problemas esenciales, particularmente el de la necesidad de confrontar al gobierno, hasta ahora la oposición no muestra fisuras. Está perfectamente unida. No hemos hablado hasta ahora. De...